noches, buenas tardes, buenas noches. No sé si están asistiendo mañana, tarde, noche. Estamos en tiempos diferentes. Yo, Carlos Merlin Monroy, que yo encontré en el año pasado, en comienzos del año de 2020, por un acaso increíble. Ya conocía naturalmente a Carlos y lo encuentro. Estaba en Bogotá para me presentar junto con los nuevos cachoeiranos, que es mi proyecto, el proyecto que estoy envolvido ahora. Va a pasar una propaganda de acá en la ciudad, pasan estos carros de propaganda que son comunes en ¿Qué toda estaban la pidiendo? América Latina. Esto ¿Huevos? es para COVID, para esto, para anunciar la Ah, providencia, todo bien. eso, ¿no? Pero siempre están pasando carros de sonido altísimo por acá. Entonces, no te sorprendas si escuchas eso. Pero continuando la historia que estaba hablando, encuentro a Carlos Monroy, que ya conozco de muchos años, incluso de su trabajo de posgrado en Brasil. Y ya lo conocía de Brasil, de São Paulo. Y lo encuentro, estaba con los nuevos cachoeiranos en Bogotá presentándonos. Él encuentra a Carlos Monroy y dijo a él: bueno, vamos a nos presentar, vamos a hacer una performance hoy. Y nos encontramos en Sí, la calle, en la calle, sí, caminando. en medio de la calle caminando. Y yo estaba índome a comprar, lo llamamos en portugués baquetas, esto que. Para mi presentación, un soporte para la caja y todo eso, en una calle que es la calle donde se encuentran todas las tiendas de instrumentos musicales y todo eso. Y mientras pasaba, te digo esto, mientras pasaba, me recordé de tú. Dijo: ¿dónde estará Carlos Monroy? Y pronto Y aparece se Carlos materializa Carlos Monroy en mi frente. Bueno, Performance. unos días después en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esta casa? Matic. Machic Machic. Estábamos nosotros presentándonos y llega Carlos Monroy para nos asistir y ha hecho mucha fiesta, bebido muchas cervezas de todo eso. Quedó Estuvo bien, muy loco. muy bueno. Bueno, fue un buen momento y una oportunidad de decir a Monroy lo que estaba a hacer yo en este momento en Bogotá. Y después, bueno, viene el COVID, todo eso, nos aislamos todos. Pero esto es solo una historia pequeña para contar de nuestra amistad que ya tiene muchos años. Conozco a Monroy, bueno, por lo menos he visto en su website, por lo menos desde, creo, 2014, no sé, cuando presentó su proyecto, que era una relectura de Joseph Kossuth de Una y Tres Caderas, que era muy interesante, que me llamó mucha atención. Después, a ver, bueno, me fui a buscar el sitio de Carlos Monroy, que voy a poner acá. En nuestra. Sí, no, me voy a poner en la Está súper conectado. explicación del video, viene también el enderezo y todo eso. Entonces ahí podrán ver que su trabajo viene desde muchos años antes, o sea, podemos decir que Carlos es uno de estos nombres fundamentales de la performance de la América del Sur. Bueno. Quería, te peso una última licencia, Monroy. Yo sé que hablo bastante, pero tengo que decir esto. Este es un proyecto, probablemente el primer proyecto de Portuñol en la red, no sé, en internet por lo menos. Es un proyecto, este canal es un proyecto del canal Arte en Vivo, es un proyecto de extensión del Centro de Cultura, Lenguajes y Tecnologías Aplicadas de la Universidad Federal del Recóncavo de la Bahía, en donde soy profesor. Y lo digo esto principalmente porque es una universidad pública
Yo sé, porque he visto este en Colombia, ¿no? Que defender la educación pública es de alto riesgo y no es de alto riesgo solamente en Colombia, pero en todo el continente. Entonces, estamos en la lucha, mano, para que esta, que este emprendimiento siga como está, ¿no? Como produciendo cosas como estas. Este es un propósito de colonial también de nuestra, de esta proposición de Petfor Latino. Entonces, ¿es latino? Sí, cuestionar, pero es latino porque es una tentativa de aproximación entre los pueblos. Y Carlos es uno de estos ejemplares fundamentales porque se salió de Colombia para estudiar en Brasil. Entonces, Carlos también habla portuñol por su camino. E incluso mejor do que yo hablo español. Bueno, que no es el que nuevo primero en portuñol, no, el primero fue Juan Monroy. pero sí, de fato el portuñol para mí, sobre todo en estas cuestiones de comunicación, es súper esencial, como una postura política, una postura de colonial. Também para mim resume um pouco quem sou eu, né? Quem sou eu, de todas as formas. É importante para mim, de forma identitária e de como de lugar de fala, literal. Sim, este é um primeiro aspecto de seu trabalho que me chamou a atenção. Já o conheço há muito tempo, mas sempre me pensava de su trabajo más las cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la importancia de poblar. Voy a dar un ejemplo de la danza de la lambada y todo lo que hiciste con Video Brasil. En Brasil, Monroy creó una instalación en el espacio de Video Brasil en San Pablo, que era una instalación que recuperaba la historia de toda esta performatividad de la danza de lambada, y cómo esto fue producido. Y ahora que tengo esta experiencia de la música de Colombia y que pudo estar en Bogotá, esto me quedó muy claro, todas las fuentes que contribuyeron para esto. Pero esto es apenas un aspecto. Cuando se ve en tu sitio, por ejemplo, se ve que esto está atravesado, por ejemplo, por las cuestiones que podríamos llamar de una queer performance, ¿no? De una cuestión de género también. Entonces quería que hablase un poco de esto, de estos cruzamientos, ¿no? Bueno, qué loco que usted comience con esa pregunta. Y bueno, ha sido algo que me ha atravesado bastante durante la pandemia, de fato. Durante la pandemia percibí que yo no soy solo performer, más que en la verdad lo que he hecho es bailar toda la vida y que siempre he buscado, digamos, excusas para danzar. Entonces, de alguna forma, todo mi trabajo es una gran excusa para bailar. Y dentro de eso, también es una cosa de expresión de género, ¿no? Y es también como una cosa con la que vengo me como reconciliándome. Tengo un amigo, voy a citar un amigo que habla de mi obra, que es Gustavo Niño, que es un pintor. Y él dice que él siempre te ha dicho eso y es una cosa que me queda como siempre sonando en la cabeza. Y es que a mí, que él gusta de mi trabajo, no porque mi trabajo sea queer, o porque sea de danza, o porque sea de performance y teórico, o porque sea, mas porque él es todo al mismo tiempo. Sí. Y es como, pues yo siento que mi trabajo es como una especie de enmarañado de cosas, una cosa así como la cultura, que uno, que a gente sabe bien que, sei lá, que el BBB tiene todo a ver con lo que está aconteciendo en Brasil en este momento en términos políticos. Como que todo está entrelazado. Entonces, desde ese lugar, sí, es un lugar tanto de expresión de género, de queercidad o, no sé cómo llamarla, de maricada, de bichisi,
de expresión migrante, por ejemplo. Sí. Para mí, un migrante es supremamente importante. De hecho, hace parte de mi identidad. Y mesmo aquí en Colombia, yo ya me siento migrante, yo ya no estoy como... Esto me preguntaba, por ejemplo, cuando tú estuviste en nuestra presentación en Machik Machik, mientras yo tocaba y preguntaba, bueno, ¿cómo será que Carlos se piensa ahora? Porque incluso viniste con tu amigo, que también ya conozco de muchos años, de San Pablo, era como una reedición de tu figura en Bogotá, de la misma, de vosotros dos, del mismo modo que estaban en San Pablo. Entonces, era como si hubiera suspendido el tiempo y se cruzasen tiempos diferentes en el mismo espacio, ¿no? Entonces, me preguntaba, pero ahora, tal vez, el encuentro contigo y con tu amiga, que es en Bogotá, todavía demostraba que estabas ya en un tránsito. ¿Cómo estás en todos estos tránsitos, incluso en su nombre, Carlos Merlin Monroy, o sea, todo esto, cómo se mezclan esas cosas todas, ¿no? Sí, porque, sí, porque no se trata de un trabajo como decir, por ejemplo, hay trabajos que son muy claramente LGBTQIA, todo eso, no es una cosa militante directamente, mientras que en verdad se trata mucho más de una mezcla de cosas diferentes, ¿no? Então, e aí desde um local da decolonização um pouco, sí. É da forma que eu vejo, e eu entendo que cada artista, de hecho, isso é o mais lindo do arte, a polifonia do arte, eu acho que é o mais bonito de ver sí, que alguém se engaja com a bandeira LGBT e vai até as últimas consequências, e isso eu sí. acho lindo, assim como tem o cara conceitual que faz, né? Mas no meu caso, particularmente, lo que yo siento es que como buen latinoamericano soy un conglomerado de cosas y de cosas súper diversas. Y no sé, en este momento, ¿no? El tránsito en el nombre de Carlos Merlin Monroy, así como, por ejemplo, en cuestiones sexuales o en cuestiones de temática. Entonces, sei lá, si você ve el Museo de la Lambada, que literalmente es una obsesión, obcecación por la lambada literal en todos los ámbitos. Si você ve, también tiene un diálogo queer, ¿no? Porque yo también sí, procuro claro. queer sobre la lambada, literal, sí. como de cuerpos queer danzando lambada. Pero no es solo sobre eso, es como... Pero tu esfuerzo sobre lambada fue casi antropológico, ¿no? Pues fue un esfuerzo de hacer una investigación en profundidad de todos los orígenes de esto. Habla un poco sobre esto. Sí, sobre este aprovechemos y montamos una imagencita, pues, como para hablar sí. con imagen, entonces. A ver, no, pero no es video share, sino... Espérate, estoy intentando aquí, share screen. Sí. Share screen, application window, aquí lo tengo, share. ¿Ya lo ven? Ahí está. Listo. Las imágenes que estoy compartiendo son de mi portafolio, que no me uh-huh. site. Ahora que usted habló sobre el site, yo dije como, ay, qué vergüenza, es porque está todo súper desactualizado. Entonces, yo creo que es legal botar el link del portafolio, que está bien en la data ahora. Pásame el link para que ponga listo. Después en la explicación del vídeo. Ahora te lo paso. Entonces, sí, básicamente fue un esfuerzo animal, por un lado, fue grandísimo, fue una pesquisa de un año de duración y nunca, vamos a decir, tiene muchas intenciones el trabajo, no solo, por ejemplo, una intención muy importante para mí era colocar en el panorama cultural brasileño a la comunidad boliviana como una posible representación de un otro carnaval y tirar la idea del carnaval como una cosa exclusivamente brasileña, por ejemplo. Ese bueno. era un objetivo. Otro objetivo era justamente contar toda la historia de la lambada y cómo fue un producto fabricado, prefabricado, robado, en fin, que tiene una serie de cosas que hablan mucho del contexto latinoamericano también. Sí, por supuesto, sí.
E além disso, tem toda a questão investigativa, né, de ver como a lambada impactou a cultura, não só brasileira, sino também a colombiana. Finalmente, eu sou colombiano e minha obsessão quando tinha 10 anos era dançar a lambada. Então, foi o primeiro LP. E então, como que, logicamente, tem toda uma questão de memória, personal, enfim. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a lambada termina influenciando o âmbito político brasileiro nos seguintes anos. Então, se você pensa, uma consequência da lambada dentro da questão social brasileira é o aumento da prostituição infantil em cidades como a Bahia, pela onda europeia que vinha procurando turismo sexual de homens, que veio a causa da, sei lá, da dança proibida, não? Então, é um emaranhado de coisas. Como é Latinoamérica, ou bom, na verdade, como é o mundo, não? Quando não investiga como historicamente. Sim, pero en este caso el rol de Latinoamérica es particular y esencial en este contexto, ¿no? Sí, total, total. Y pues sí, la investigación entonces fue una cosa como totalmente obsesiva. Obsesiva que estoy hablando que, sei lá, yo pegué todos los jornales, los periódicos de 1988, 87, de hecho un poquito antes, hasta el 2000 más o menos, buscando cada clasificado. Sobre a lambada. Então, Entendo. por exemplo, tem um grande papel de parede que são só coisas sobre a lambada que saíam, enfim, né? Pero entonces, e sim, e ao mesmo tempo, entonces tem todo este componente migrante, tem todo este componente memórico para mim, de memória, de minhas memórias individuais, tem toda esta conexão com as memórias individuais de todo mundo, né? Também. Tiene el componente performático con entradas migrantes, con las danzas, y la verdad yo nunca, por más de que tienen, hay todo un lío de problemas de autor, ¿no? De un robo que existió de fato, feito por un grego y un francés que transformó a música y fez una serie de cosas. Pero que la música originalmente era boliviana. A música original é uma música boliviana que é tão importante como a Garota de Ipanema, em termos identitários. Assim. E é feito por um grupo muito famoso de música andina que se chamam Los Carcas. Carcas em quechua significa fortaleza, de fato. E aí, bom. Tem uma série de trânsitos que percorrem a Amazônia até que chega nos ouvidos desses dois personagens que estavam procurando uma como hit do verão. Então eles pegam um recorte como de um tipo de música que se fazia no Pará, que terminou na Bahia, de fato. Pegam um monte de músicas, levam para a Alemanha, botam um nome fictício, entre aspas. Não é fictício exatamente. Higienizam, né? Então, fazem que essa cumbia, porque é uma cumbia meio tosca, bem latino-americana, quase chicha, Sí, coloca. lo que me ocurre inmediatamente a la cumbia, de lo modo que escuché, por ejemplo, me fui a bailes de salsa en Bogotá, entonces a veces escuchaba algo que podía lembrar el lambada, y al mismo tiempo también me ocurre que en esta época había a la descubierta del ritmo de Pará que se llama carimbó, que es una cosa indígena, ¿no? Sí, Entonces creo que es una mezcla de todo eso. similar. Lo que acontece es que Amazonas es el local donde no tiene límites y fronteras Sí, real, ni claro. culturales, ni, ¿no? Y entonces ellos llevan para allá, ellos higienizan de una forma en que el oído francés consiguiese, ¿no? Se aproximar más, entonces forman una banda. Só com pessoas das Antilhas francesas, né? Das Antilhas. E finalmente fazem um release com a Lualua como cantora. Eles fazem um casting. Aí então tem a brasileira como voz. Fazem a tradução da letra, que na verdade já tinha sido feito por uma mulher do Pará, justamente, que é uma cantora. Nesse momento perdi o nome, a Márcia. Mas eu perdi o.
Ya volta, ya. Cuando vuelva, vuelve el nombre. Y en fin, ahí ellos lanzan y yo acho que eso fue medio que una bolinha de neve. Ellos nunca se imaginaron que eso fuese virar aquel suceso. Y ahí, bueno, finalmente los autores, demandan, ¿no? Ellos hacen proceso, ellos ganan el proceso, solo que a lambada es reconocida como una cosa cultural brasileña. Y, na verdad, no que ella no sea brasileña, ¿no? También no, el museo no quiere reclamar como un origen real, porque finalmente existe origen de autoría, mas finalmente, na verdad, a lambada es el producto de todo ese tránsito migrante. Sí. Una música que fue hasta Alemania, sí, para... es justamente ahí. Entonces, si você pensa, por ejemplo, ese proyecto tiene eso, es un enmarañado de cosas que están todas juntas y que lo que está tentando el proyecto es seguir fíos dentro de esa maraña, ¿no? Y boom, salió a ese lado y vuelta por aquí. Y entonces ahí está mi vida, mi migración, mis gustos, mi heteronormatividad, claramente, ¿no? Como en un baile de pareja, soy bailarín de danza de salón, que es la cosa más normativa del mundo. Sí, ¿no? Y yo sé incluso que es un buen bailarín de danza de salón, porque he visto a tú, por ejemplo, que hacía un solo, no sé si puedo decir así, el trabajo que hacías en Tres Nocheos de Instituto Hemisférico, esto fue 2010, ¿no? Uh-huh. Sí. Ya, aún no nos conocíamos, pero sabía que existía este trabajo que tú danzabas horas seguidas. Era un trabajo de performance. No, es mío. No. Sí, ya sé de quién hablas, pero que se presentó en el Hemisférico en Sao Paulo, ¿no? Sí. No, no, pero ese no es mío. Ese es de un artista dominicano, pero no me voy a acordar del nombre. Ah, sí. No eras tú. Pero sí, él está bailando en tanga. Bueno. Sí. Bueno. Me acuerdo de esto. Sí, como Chigisi, de cualquier forma, mi práctica toda la vida ha sido danzando, siempre. Entonces, por ejemplo, usted ahora habló hemisférico, y aquí estamos yo con Benjamin Lomberg, que es un artista colombiano adoptado, transnacional. Es decir, nació en Colombia, pero lo adoptaron en Estados Unidos. Y a gente tiene una dupla de hace muchos años en lo cual a gente cuestiona todas estas cosas identitarias. ¿Qué es ser colombiano? ¿Cómo él puede me ayudar a ser más blanco? Cosas así. Entonces, sí. Para el Instituto Hemisférico, a gente hizo esa pieza que se llama Mesmo Colombiano. Y básicamente a gente... Aquí tengo más imagencinhas. A gente está vestidinho igual, ¿no? Y ahí a gente coloca un café para coar, ¿no? Entonces, el café va preenchendo el espacio, el cheiro del café. Y a gente va danzando y va danzando una danza popular colombiana de los años 2000 que se llamaba Choque. Y vamos chocando los cuerpos y vamos trocando las ropas, mas es medio una acción inoficiosa porque estamos vestidos igual. Então, sí. E atrás tem uma série de números sobre violência, sobre turismo da Colômbia. De novo, esse emaranhado, como que eu não sei como dizer em português emaranhado, ou a palavra portuguesa. Não, existe em português emaranhado mesmo. Ah, então emaranhado. Então, também é em espanhol. Mas, bueno, sim, então a dança, claro, não é uma dança... Nisso no que estamos trabalhando agora, que a minha dança não é uma dança técnica, né? Na verdade, a minha dança é uma dança de uma pessoa que toda a vida amado a bailar. Então, estamos trabalhando para ser mais técnicos, para... Agora, Carlos, o que me perguntava, enquanto tu falava de outra instalação e performance de lambada, era... el efecto boomerang de esto. Quiero decir, lo que pasó, tú tuviste la oportunidad de presentar esto también fuera de Brasil, o sea, en los países donde se originó todo este movimiento y todo eso. ¿Cómo fue esto? Bueno, na Bolivia seguimos en la lucha para que pase. Na Bolivia no ha sido posible, pero seguimos en la lucha. De fato,
pela pandemia eu não fui para Bolívia, mas ia para Quiosco para fazer uma residência. E dentro dos objetivos estava, se não levar o Museu da Lambada, pelo menos fazer uma noite de Lambateca, que é um projeto meio paralelo, não que é uma discotecagem com imagens, enfim, e que a discotecagem mescla música andina com lambada paraense e com cumbia e com então bom. Mas eu na verdade eu levei a exposição para a Alemanha, que é um dos países que é um dos países que está envolvido, porque ali foi onde se registraram os naquele nome falso, né? A experiência foi super boa, né? De qualquer forma, foi um pouco mais restrita, né? Porque não podia levar um time de 50 bailarines bolivianos comigo. Não tinha dinheiro para isso. Mas foi muito bem recebido também, porque o que a mim me parece mais bonito da lambada e mais efetivo é que todo mundo ama ela. É muito difícil conhecer uma pessoa que diga, nossa, odiava a lambada. Não, todo mundo é meio, ai, eu ganhei o concurso da escola. Como se passou, e he visto isso, porque estava já em Video Brasil, há uma desconfiança, por dizer, uma coisa um pouco intelectualizada, que queria chegar em estos também, porque isto es uma coisa que nos hermana também, a desconfiança e o prejuízo, incluso, de las clases dominantes cerca del problema del arte popular, ¿no? Como esto también es muy común. Entonces, había los intelectuales que decían, ¿más cómo lambada? ¿Por qué lambada? Todo eso. Sí, ¿no? Y de hecho, es interesante también porque, por más que parece así, como, voy a colocar unos términos que, en los cuales no creo, no acredito en esto, pero pues existen, ¿no? Como alta y baja cultura, ¿no? Sí. Y entonces, justamente, yo acho que al ser un museo, ¿no? Porque se llama el Museo de la Lambada, como lo que intenta es como eso, como bajar la bola de este patamar y aumentar esta y dejarlo todo como nivelado. Y sí, es raro porque yo sí sentía la desconfianza de la intelectualidad, pero al mismo tiempo, al ver un trabajo como tan envasado y como, digamos, como Carlos hizo la tarea, digamos, como que eso se esfumaba, sobre todo porque no documentario, como el documentario que a peça principal, que yo convido a todo mundo, mando link para todo mundo assistir en casa, el documentario... No te olvides de pasar el portafolio ni el... De hecho, vea, te lo va a mandar de una vez. Sí, me envías ya, esto es mejor porque así ya lo tengo. Ah, perfecto. El portafolio, no sé, dame un segundo. Pero te vas a publicizar esto porque está en un sitio cerrado. No está cerrado, está sin password. Está sin password. Ah, sí, bueno. Está sin password. Entonces puedo colocarlo en la descripción del video. Sin problema. Está bien. Y también ya te mando el link del portafolio. Pero entonces sí, como el documental, él no solo habla de la lambada, al revés, el documental empieza en 1800 algo. Y justamente lo que intenta es traer como toda esta historia de la migración para que hablemos de este tránsito migrante. O trânsito migrante. E aí, voltando um pouquinho na primeira pergunta que você me fez, é justamente esta coisa do da transição, do trânsito e, sobretudo, o trânsito migrante, que é a minha vida. É verdade. Agora que eu estava escutando você falar sobre o encontro com Ivan e tal, é verdade. Era como se fosse uma suspensão no tempo de algo que poderíamos estar fazendo em São Paulo. Sim. Mas era um outro local. E eu aqui em Bogotá, é a minha casa, me amam, enfim, né? Mas eu me sinto muito deslocado, muito, é muito estranho. Recentemente,
solo para cerrar esta pregunta, coincidía con unos migrantes brasileños en Colombia, que hoy son más regulares, ¿no? Hoy es más normal encontrar. Y entonces fue extraño cómo conseguir dialogar con alguien que tenga misma experiencia desde el otro local. Fue bastante legal. Y me dejó en algún momento una conversa, yo dije eso para ustedes, la migración se convierte en el territorio, ¿no? La propia migración, el propio tránsito se vuelve. Esto es una cosa, Lías, es que me voy a tirar un poco tu presentación ahora, después, pero no va a salir. Tranquilo. Y después la colocamos nuevamente. Esto es una cosa también que me pensó, por ejemplo, cuando estuve en México, que estaba con Víctor, con Katnira, con todo eso, cuando nos presentamos allá, había unos brasileños allá que decían, no, vamos a voltar a Brasil porque está muy bien acá. Y al mismo tiempo, había una coincidencia, una naturalidad de correspondencias que ahora que me fui una vez más, porque fui la primera vez en 2009 a Bogotá, pero no conocí Bogotá en verdad porque estaba todo el tiempo en la Universidad Nacional, en el Instituto Hemisférico. Pero ahora cuando me fui, que me pudo pasear por toda la ciudad, todo eso, he visto muchas cosas que son muy próximas de nosotros. Me permito decir que Bogotá sería seguramente una ciudad que muchos brasileños, a ellos les gustaría vivir. Entonces, el fato de que no nos conocemos como debíamos, incluso puede ser una forma de pensar, y por eso encuentro interés en tu interés por venir a Brasil, sería una forma de pensar en otras formas de migración que no pasan por el estatuto colonial tradicional, o sea, irse para Europa o irse para los Estados Unidos y todo eso. Hace unos años yo hacía broma de esto con las personas. Bueno, te vas a estudiar fuera, entonces te vas a Colombia, te vas a Venezuela. No, me voy a los países que importan todo eso. Cuando en verdad lo más interesante es poder conocernos a nosotros en cuanto continente, ¿no? Entonces, esta es una cosa que siempre me llama la atención, tal vez una de las motivaciones de hacer esto que estoy haciendo contigo ahora, esta serie de entrevistas, es entender por qué nos estuvimos tanto tiempo lejos unos de los otros. Incluso sí. Estoy ahora a pesquisar, solo para completar, una cuestión sobre el portugués que se hablaba. Estoy a hacer en este momento una discusión sobre teatro y performance en Brasil en el comienzo de colonización. Y sabe que el portugués que se hablaba acá era el portugués influenciado pelo reinado de Felipe II. O sea, claro, era un portugués todo claro, español. Total. Todo español. Era, consideraba, sí, era considerado incluso que era muy bien hablar españolado, por decir. Bueno. Solo porque hablas de Felipe, puedo mostrar el manto del rey Momo porque tienen que ver, ¿no? Sí. Ahí está el manto. Pues básicamente el manto nace como la idea de que el rey de España, que en ese momento era de España y Portugal, de hecho, ¿no? Sí, hasta el momento claro. En que deja que se independicen, y en fin, tuvo un hijo con una india migrante a España, una india llevada, ¿no? O con, bueno, no importa con quién, era como un hijo bastardo, el cual es exiliado y lo envían a América a andar por América. Y entonces él termina, o sea, pues esa es mi historia, ¿no? Era mi historia de cómo construí un manto. Entonces él termina andando desde Alaska hasta Patagonia, dispersando el gen revolucionario del carnaval. Entonces, por eso sí. Aquí el propio manto, que está aquí, lo voy a intentar un poquito. Por eso que el propio manto, son todas las entidades de fertilidad del carnaval de las Américas. Desde Alaska, entonces aquí, no sé si da para ver que estoy señalizando, Alaska, ¿no? Hasta aquí embajo, aquí a Patagonia. Ah, ¿no? Sí. Todas esas entidades.
Es interesante porque tiene una inspiración del manto del emperador brasileño, que naturalmente tú he visto, ¿no? Que está expuesto en Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, que tiene esta cobertura, que en este caso es hecho de, tengo que hablar ahora en portugués, son penas de papo de tucano. Wow. Que es la parte posterior del tucano, del pájaro. De papo. Sí. Sería plumas. O sea, de esta parte. Del tucano. Del cuello, del guarguero. Plumas del guarguero, sí. Del tucano. Sí. Esto sería, fue el manto del emperador brasileño, Don Pedro II. Wow, tengo que verlo. Que está expuesto, es impresionante como tú adivinaste el arreglo del manto, que es ¿en serio? Lo mismo. Y al mismo tiempo también hay una otra intertextualidad que podemos hablar de nuestro gran loco brasileño, que considero uno de los patronos de performance de Latinoamérica y de Brasil, que es Artur Bispo do Rosario, con su manto manto xamânico, que tiene que ver con esto también. Ese está claro, el do Artur Bispo es claro. Sí. No conocía a otra referencia, voy a procurar ahora. Sí, puedes procurar, ya que supongo que otras personas que van a ver este programa también son no solo de Brasil. De Brasil se puede procurar en el estado de Río de Janeiro, en Petrópolis, una ciudad próxima donde vivió el emperador. Ya en el Palacio Imperial está expuesto este manto, ¿no? Que es verde, naturalmente, con este amarillo de las penas de tucano. Y para los que vengan de fuera, es también estado de Río, tiene que irse al estado de Río, a Río de Janeiro, e irse por más 70 kilómetros hasta la sierra, donde está la ciudad. Donde que es la primera ciudad de la Ruta do Ouro, ¿no? Petrópolis. No, eso no, era una ciudad imperial que fue hecha por el emperador mismo para ser una ciudad de reposo. Y donde yo viví, desde los cero, desde los meses, porque nací en Recife y me fui a vivir lá, desde los meses hasta los 19 años. O sea, está un poco en mí también esto. Por eso me acordé inmediatamente. Ya te acordaste. Viví en una ciudad imperial. A capa, o manto, se llama o manto averso do rei Momo. Es hecho en la misma técnica con que hacen las golas de los caboclos de lanza. Então, sí, claro. Una humana. Sí. Pero bueno, sí, porque empezamos a hablar de Felipe, ya se me olvidó. Por lo del tránsito, ¿no? Por lo del tránsito migrante. ¿O no? sí, bueno, el punto es que sí, pues mi producción está muy atrelada como a mi vida personal, pero no es de mi vida personal. Entonces tú vas a encontrar evidentemente como cosas muy, muy tu queer, de mi propia vivencia. Pero amor de Dios, ¿no? Es lentejuelas, que más queer. Mas al mismo tiempo, él está hablando de eso, de todo un contexto político, de todo un contexto de colonial, de todo un contexto americanista, si você quiser, americanista. Americano no solo del norte, pero del sur, sobre todo. Sí, de ambos, porque, por ejemplo, cuando você también tenía la misma experiencia que yo cuando fue a Quebec. Ah, sí, claro. Y en Quebec se siente una cosa muy, muy particular, sí, ¿no? Sí. Entonces, y hoy día, solo para concluir esta parte de tránsitos queer migrantes, justamente estamos haciendo una curaduría con un amigo alrededor del tema, del tránsito queer migrante, mas no
não necessariamente o queer entendido justamente como a questão panfletária, que, de novo, não tem nada contra, amo o panfleto também, mas que permite entender essas palavras, queer, trânsito e migração, de formas alternativas. A diferença de se você vota a sigla LGBTQ é muito específica. E nessas tentativas, hoje, quando eu vou na Europa, felizmente, como artista, consegui ir bastante à Europa. Todas as pesquisas que eu faço são ao redor da visão da América, ou da decolonização de nosso pensamento, desse pensamento europeu, de como fazer esses trânsitos, esses movimentos, esses possíveis movimentos decolonizadores, apesar de que a própria palavra decolonizadora é um exercício quase impossível, né? A própria linguagem é colonizante, opressora, etc. Sim, claro. Estamos falando algo que é uma herança do colonizador, mas la modificamos. Agora, queria fazer um salto mientras esto es la cuestión que fue su cuestión de investigación en la universidad acá, que es el reperformance, porque tú es un tipo que ha dicho con todas las letras que no existía más performance, sino solo reformas. Y siempre lo cito, esta cuestión de reformas, y debo decir que Carlos Monroy ha hecho, no me acordé de pegar, pero la tengo aquí, la tesis en su formato original, que es una caja con hojas de papel, de como se fuera de jornales, que se dobran todas en embarazado, que yo no sé cómo se hace más, entonces lo difícil, nunca más logré hacerlo nuevamente. Ahí están las instrucciones. Se quedó como objeto incompleto y de formas variables, pero quería que tú hablases un poco de esto, de esta idea que es tan importante también en este sentido que estamos hablando de la diferencia de percepciones, ¿no? O de entendimiento, porque con Susser, como tuviste, hablé de la relectura de la reperformance de Orozco y Guzmán, de las performances de Chris Burton y otros más. Ahora podemos hablar con más propiedad y con el autor de la idea de reformance. Entonces habla para mí de reformance, lo que es esto. Bueno, reformance es como mi eterno problema y mi eterno enamorado. assim, em algum momento eu, durante a vida e durante a deconstrução, durante as mil deconstruções que tem sido estudar arte, a deconstrução queer e etc., todo o possível, eu percebi que justamente esse emaranhado do qual a gente está falando, ele não é gratuito, né? Ele é produto de séculos e séculos da execução das mesmas ações. Todos somos produtos disso. Todos somos como uma bolinha, produto de uma grande madeira que está da história, e que justamente essa madeira da história não é uma linha temporal fija, sino mas que está, não? Que não, enfim, uma madeira. Sim. E eu comecei a perceber também que, de fato, dentro da teoria da performance, então existia, o Schechner fala do ato repetitivo, e depois vem toda, justamente quando eu fiz a pesquisa, estávamos em todo este diálogo sobre se era possível ou não era possível reperformar uma coisa, e também essa questão já tão gasta dentro das artes visuais, que é performance, né? Como que ah, não, isso é dança, isso não é performance, enfim, né? Como estávamos nessa discussão. E eu percebi que a minha obra sempre tinha sido basicamente copiar os outros, sempre. E é uma cópia de frente,
tipo, sin querer dizer, ai, não, não estava copiando você. Não, todo o contrário, tipo, me dá sua permissão para te copiar, sim, sentido, ah, legal, então, ah, não, você não me dá, mesmo vou copiar, foda-se. É um pouco isso. Pero, deixa de me dizer uma coisa, pero por lo menos tu decidiste sempre, admitia sempre que estava a copiar. Lo que está passando agora, que tu sabes, é que há muitos que copiam, claramente copiam, e incluso dizem que é suyo algo que sabemos que não seja. Não é, né? Está... Sim, claro. E isto não é pouco, isto passa muitíssimo. Passa muito. Então, voltando, então estávamos nesse momento histórico, porque na verdade é um momento histórico, né? E isso é outra coisa que fica muito claro, e que é um momento histórico que se dá... Não que o reenactment não existia, ou a reperformance não existisse antes disso, só que se coloca, o Seven Easy Pieces aparece como uma grande coisa, enfim, né? Sim, todo claro. Todo poder... Claro, poder. Havia este marco de 2007, que era Seven Easy Pieces, mas antes disso havia também esta ideia, como tu disseste, de check, né, de comportamento... Sim. Não sei como lo traducen em espanhol, mas em português dizem comportamento restaurado, que é uma... É, restaurado, sempre, sim. Sempre tuvo uma pelea contra este término, porque me parecia que em português restaurado significa como quando pegas, por exemplo, uma igreja barroca e lá hace uma reforma, todo isso. Então, exato. É, sim, mas o restaurado... Não é exatamente o sentido... Né? Não é exatamente o sentido que Schechner queria, mas de todo modo havia sim esta conversação. Mas nós, como dizes, nós em Latinoamérica já e em todos os outros sítios colonizados, então tínhamos interesse não só por isto, por a performance, por todas as outras coisas que não tínhamos acesso. Por exemplo, todas as histórias sobre os Beatles antes dos Beatles. Isto foi agora o tema de um filme brasileiro. Então, como já tínhamos tudo isso, a história da guitarra elétrica que existia em Bahia antes de existir. Ou o punk em Peru. Estados Unidos. Ou o punk em Peru, que é uma história que me descobri outro dia, que é também incrível. Todo eso. Sí, total. El punk es Perú, es maravilloso. O sea, todos nosotros somos ya reperformeros hace mucho tiempo. Hace mucho. De hecho, puedes poner la imagen. Eso, gracias. Justamente, estaba Seven Easy Pieces y estaba la performola, ¿no? Y aquí voy a hacer una claridad. Es muy loco porque en algún momento de la estructuración colonial me di cuenta, o sea, pero, y es como un, es raro porque es extraño de darse cuenta, pero que por más de que uno intente, uno siempre va a ser un artista latinoamericano y su arte siempre va a ser válida desde ese contexto y desde ese lugar. Y por lo tanto, pues eso, o sea, y hay como una serie de consecuencias, ¿no? De todo tipo, económicas, sociales, de qué tan en serio se toman tu trabajo. Entonces, por ejemplo, estaba así bien hice pieces y yo ya estaba haciendo la performola, ¿no? Que The Perform Box es esta acá, este jukebox de performance donde hago maratones de performance de personas que me cedieron sus trabajos para ser parte de esto. Entonces, justamente... Esto fue 2008. 2008. La verdad, empezó en el 2007. Empezó en el 2007 en clase. Si me hago entender, empezó haciendo los ejercicios de clase de mis compañeros. Y ahora es... que tú hablas, también hacíamos nosotros en Artes de Cuerpo, en Universidad, en la PUC de San Pablo, hacíamos reperformances desde, bueno, 2002. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Pues solo como para volver a lo del concepto y a reformas. Entonces, yo me di cuenta de lo del comportamiento restaurado, me di cuenta de las prácticas que existían en Latinoamérica, también me di cuenta de una cantidad de artistas que, de hecho, eso es trabajo para un doctorado, artistas latinoamericanos o necesariamente no, nem latinoamericanos, mas de las excolonias que falan que ellos no hacen performance. Que falam que fazem arte-acción, ou la manœuvre, Bom, temos... Isso quer dizer que existem uma série de artistas dissidentes da própria ideia de performance. Então, isto é incrível. Isto é incrível, porque passa
pasa lo mismo en Brasil. Tenemos que hablar después más sobre esto. Sí, sí, corpobra. Esta es una de las cuestiones fundamentales conmigo en Brasil. Bueno, sí. Corpobra, ¿no? Corpobra en Brasil también, de, sí. Me olvido el nombre, pero en todos estos territorios existe esta disidencia, y esta disidencia então fala de uma outra condição de fazer e de criatividade, sabe? E então aí, durante o mestrado, então eu começo a questionar meu próprio trabalho e começo a... Bom, então o que é? Se não é performance, então o que caraca que é, né? Que caralho que é o que eu hago? E então decido criar o termo reformance. E o termo reformance, bom, quem quiser ler, também tem link para ler. Mas basicamente, ele não é reenactment, porque ele não tenta fazer uma restauração. Sim? Ele não tenta. Ele sabe que já não é a mesma ação dele, porque pode ser de 1500 ação, que é o que eu estou fazendo hoje. Estou repetindo. Paradas reais de 1500 no meu trabalho hoje. Mas não uma restauração, porque eu não quero fazer exatamente o mesmo que eles fizeram. Eu quero tomar elementos dali ou refazer a ação, mas de outra forma, para que fale com as pessoas da contemporaneidade. Isso é o que eu quero saber. E não é reperformance, porque a reperformance, como defendido por Marina e defendido por outros personagens, sobretudo por Marina, que é a que faz o manifesto de reperformance, etc. Ela entende na ação como um instrumento do capital. Então, ao entenderla dessa forma, você pode cobrar direitos de autor, você pode... enfim, né? Tem toda uma gíria legal que o que realmente está testando, está colocando o corpo ao serviço do capital, literal. Se puede decir que para Marina la cuestión es la precificación del trabajo, ¿no? De trabajo de performance, que y no se pueda colocar un precio. Es el nombre. Y adicionalmente, el reperformance, dentro de esa categoría, ella no tenía en cuenta que la acción implica nuevas cosas de acuerdo al cuerpo, o tiempo y contexto en que ella es colocada. Sí. Sí. Então, não sei, uma coisa é Chris Borden fazendo o press no seu ateliê. Outra coisa, e já é claro isso, é Marina fazendo press no Guggenheim. É claro que é diferente, de fato, o próprio contexto histórico já faz com que tudo seja diferente. Um corpo feminino está no museu, hiperpreciado, hipervalorado, etc. Sim. Aqui eu faço o preço aqui agora contra o vidro da minha. É diferente. Isso não tem em conta a reperformance. Agora, a reformance, né? Então, o que eu faço... Então, como eu digo, o que pensa a reformance era isso, era que não era nem reenactment, nem reperformance. A própria palavra reformance era re-formance, não? Então, re fala de repetição, de coisas que não se podem repetir. Formance é para salientar que, de qualquer forma, o ponto de partida... É a performance de qualquer performance, não como de qualquer... eu venho desse local, mas adicionalmente a própria palavra reformance habla de uma reforma. E a reformance, como digo no texto, a reforma não necessariamente deixa bem as coisas. Às vezes você faz reformas muito ruins, que não funcionaram, e então toca refazer. Sim. E antes, olha, é engraçado, sempre tive muito problema com o teatro, não, com as práticas teatrais. E hoje em dia... E hoje em dia eu aprecio muito as práticas teatrais, assim como aprecio antes. Você me conheceu bem nessa época, eu tinha uma apreensão a ver coisas reiterativas ou ver coisas como o local comum da performance. ¿Sabes? O kitsch performance. Yo creo que sí. Es de los trabajos que más
adoro de você, o kit performance. E na verdade é que o kit performance, o que você otorga é a oportunidade de refazer coisas que têm que ser refeitas para você entender o que vai fazer. E hoje, como professor de performance, ou como professor em geral, acho que é um crescimento, né? Então, são facetas, mas não são... Não, quando digo facetas, não porque seja uma coisa ruim de passar, não uma face, né? Mas são percursos dos corpos, do entendimento, das ações, repetir as ações. Finalmente, a gente se repete todo dia, né? Todos os dias. Eu me acordo Carlos. Eu poderia algum dia acordar Lúcio, sabe? E fazer o que faz o Lúcio. Pero tú hiciste, a partir de esto, tú hiciste una exposición en Oficinas Culturales Oswald de Andrade, que fue una entera exposición de re-performances, de reformances de artistas, no solo de artistas de reformance, pero de performance, pero también artistas en general, incluso artistas muy, muy, muy célebres, ¿no? A empezar por Marilyn Monroe, sí, existe muchas veces, pero no solo, pero también que esto se convirtió en un living cliché, ¿no? Pero de todo modo, lo hiciste tanto con eso cuanto con una performance que fue comentada muchas veces en la época y que después se olvidó y que ahora se debería una vez más se hablara sobre esto, que es la performance del judío ortodoxo en el avión. Pero habla de esto. Bueno, entonces, yo soy un... Você sabe, ¿no? Que tiene aquel texto de ¿cuál que es el libro? Olha, yo tengo pésima memoria, pero yo creo que es de Lea Verdín. O Body Art da Lea Verdín. Sim, né? Body Art. O texto da abertura, né, ele fala sobre a arte da performance e doenças mentais. Né? Ele compara a arte da performance a doenças mentais, né, que são formas... Ela não disse isso, mas é um pouco que está implícita no texto. Ela disse que são formas em que os artistas trabalham para não pirar. Um pouco, essa é um pouco o que ela diz. Eu acho que, honestamente, eu acho que eu sou uma pessoa super obcecada, obsessivo compulsivo. Então, assim como eu fui na lambada até as últimas consequências, até procurar o último treco que falasse lambada no jornal, o último classificado, con esta questão da performance, da reformance, fiz a mesma coisa, né? Então, na verdade, você está falando aqui desse trabalho, né? Que é o Sim. empacotado, né? Então, eu não sou... Eu falei agora do local comum, né? Da performance. Está tendo uma interferência? Está tudo bem? Sim. Estoy cerrando mi micrófono porque tiene mucho ruido en la calle acá. Pero... Ah, ok. Puede seguir. Ah, vale. Entonces, yo comencé a ver de dónde, hasta dónde yo podía ir en la genealogía de esas acciones, dos locales comunes. ¿Cuáles son los locales comunes? Yo acho que até local común ya no es nem legal. Yo acho que voy a tener que procurar otra palabra. Mas... Entonces, es eso, celofán, ¿no? O papel celofán, se embrulear en papel celofán, se embrulear con fita o con algún tipo de línea, se encaixotar, se envitrinar, se... Enfim, ¿no? Que son, na verdade, son, yo diría que son artificios do artista da performance, hoje. Incluso la idea de kit performance es siempre una idea en progreso. Entonces hay que siempre hacer una renovación del kit performance. Claro. Que vienen otros performeros que hacen otras cosas con otros objetos. Esto va añadiendo a toda la secuencia de cosas que los performeros hacen uso de ellos. E sabe que eu vou citar aqui uma pessoa que morreu ontem, que é o Antônio Caro.
que é o pai da arte conceitual, e ele tem por aí uma obra que se chama Defenda seu Talento, né? Qual foi de uma tapa na cara de um curador, e bom, enfim, mas com Defenda seu Talento, eu acho que o kit performance tem muito a ver com Defenda seu Talento. Porque a gente também sofre uma marginalização, né, dentro do mundo da arte, né? A performance sim, claro. É menor, é uma arte, a arte do louco. Então, e justamente o nós que... somos os únicos, mas somos um dos que são mais marginalizados. Tem também as pessoas do grafite e tudo isso. Há uns outros também, como nós. O kit performance forma isso, forma os fundamentos e a genealogia do que a gente é. E isso é belo, belíssimo, na verdade, é poderosíssimo. Enfim, aí então o que eu comecei a fazer foi isso, procurar artistas que tivessem feito a mesma ação e que elas signific... Não, na verdade eu comecei a procurar artistas que fizessem as mesmas ações. Então tem uma grande enciclopédia de artistas que tem que ser empacotado, que tem ser vitrinado, que tem feito todas essas ações que eu já falei. E dentro da exposição existia essa pequena obra, que não é nem tão pequena, que se chama A Convicção do Pacote, e justamente são as fotografias de todos as pessoas que eu consegui rastrear, deixa ver se está aqui, deixa ver, aqui está a data, dá para ler, desde 1965, ó. E aí, e aí eu faço essa narrativa aqui, em 1965, em 1972, em 1973, em 1972, e aí eu passo pelo meu TCC da graduação, que é essa imagem do centro que está ali, que é Carlos Monroy. Mas aí ela continua para frente, ó, em 2013, essa chegou aqui até 2013. Na verdade, não é que eu tenha... Ou seja, vale dizer que tu hiciste os estudos de... Como se chama isso em espanhol? Porque em inglês é undergraduate. Tu has hecho a graduação em Brasil também. Não, a graduação foi aqui, na maestria. Não, a graduação em Colômbia, sim. Uhum. E o meu TCC, eu terminei me empacotando e me enviando para o local da exposição. Você vê em seu sítio também, Neto. Isso. Eu terminei fazendo isso e me enviando, e eu fiz com que a minha família virasse uma empresa legal para transporte de obra. E eu me enviei com transporte legal, entendeu? Com todo o cuidado de uma obra de arte, entre aspas. E, na verdade, a minha pesquisa tinha sido sobre como sair do país para um trânsito, mas não como pessoa, mas como outra coisa, como obra de arte, como animal, como doação, mas, então, tem um dos documentos de Carlos por pedaços, doado para todo mundo, para coisas diferentes, enfim, essa era a pesquisa, e eu terminei fazendo isso. Mas aí, então, como eu te falei, durante o mestrado, tá, então, o que eu tentei foi recolectar, porque exatamente eu não estava descobrindo água morna, sabe? Não estava descobrindo a água tibia. Sim. Já teve muitos artistas que fizeram a mesma coisa, só que eles não estavam implicitando, mesmo que eu, que nesse momento morava num país em guerra, onde, bom, enfim, você pode relacionar isto, esse pacote, a um monte de situações colombianas específicas do contexto. E sim, que, obviamente, claro. Na Arábia, ou em Tóquio, ou judeu justamente sobrevoando, aqui ali, o judeu sobrevoando, que não é aqui, é aqui, desculpem. Aqui, agora é. Sim, sim. É o sobrevoando. Protegido. Como proteção. Então, é isso aí. Vamos dizer que isso é o que acontece. E hoje... Então, para fechar esse pedacinho da performance, eu estou, como te contei, eu estou aplicando um doutorado, né, PhD, em dança dessa vez. Em dança? Em dança. E a pesquisa é sobre... bom, nos últimos projetos eu tenho... Vamos mostrar o último projeto, que é... Não, não é o último, é o antepenúltimo, que é esse.
que é uma fantasia de elefante para um cavalo. E a performance era eu sair com o cavalo pelas ruas do Paris e blá. E, na verdade, isso aconteceu no, após o descobrimento para um cortejo real do rei da França. E os normandos, para pedir dinheiro para o rei vir colonizar a América, eles decidiram fantasiar. É, 12 cavalos de elefantes, né, como tentando dizer para o rei, olha, se você nos dá o dinheiro, a gente traz os elefantes para você, né? É, reales, porque todo mundo queria ir para a Índia, né? Então, lá, o elefante, sim, ele termina sendo o animal predileto da investida colonial. E a minha ideia era sair simplesmente por Paris com um cavalo de fantasia de elefante com um planisfério, né? Um mundo plano, assim, no lomo, sim, do cavalo. É, não aconteceu porque não teve dinheiro para fazer a performance. Bueno, mas pero essa é uma performance muito interessante. E então é isso, né? Então, de novo, o reformance. Como eu meio que atualizo a informação para que tenha algum sentido nos dias de hoje, mesmo sendo a mesma ação, porque eu não mudei a ação. Eu não estou na frente do rei, porque já não tem reis, mas a colonização, sim, continua, gente. Então, sim, claro. A tentativa do doutorado, se ele se completar, é um exercício similar a esse, com outro evento real, e as relações com a América e como isso está galopando até hoje, como as relações coloniais estão galopando até hoje. Mas a ideia é usar a performance. Isso lhe coloca um outro problema, porque sabe que a dança contemporânea ha estabelecido como um princípio básico que não se baila a música. E, mientras tanto, nós, em África, em Ásia, em Latinoamérica e tudo, bailamos la música. Entonces, ¿cómo se queda eso, no? Que, pregunto, ¿cómo se da el encuentro de, ¿cómo se llama?, de Pina Bausch con esta cuestión? Bueno, eu vou ser honesto, quero fazer o doutorado em dança por vários motivos. Como te falei, é um descobrimento, é gênero. Literal, do gênero com que eu trabalho. Sim, sim. Na verdade, isso aconteceu durante o One Man Roy. Eu não sei se você acompanhou o One Man Roy, que foi muito intenso, que foram essas séries de lives, foram 77 anos. Ah, sim, sim, me acordo disso. Um dos... Neste aspecto, incluso, tu estavas uma vez mais como pioneiro, não? Porque lo hacías este trabalho de live antes que se torne uma coisa que se habla tanto ahora, ¿no? Pues estaba haciendo esto un poco antes, justo antes de pandemia, ¿no? Sí, fue durante la pandemia, na verdade, mas eu acho que a radicalidad o la diferencia totalmente radical de lo que fue feito no Fonte, sí, orgulhosamente con Marcelo Amorim, amo Marcelo, meu parça, meu amigo. Meu curador, assim, tipo, maravilhoso. Foi uma experiência, assim, tipo, de casa-estúdio do BBB para sempre. Tudo isso vem de aí, porque, bom, um dos quadros, né, da... Ah, bom, só para falar da questão de ser pioneiro. Eu acho que a grande diferença era que o formato estava sendo igual, né? Onde todas as lives já estava muito chato, ninguém estava realmente como propondo alguma coisa mais do que falar da pandemia. Então todo estava muito pesado, todo estava muito tenso, assim, e na verdade a gente se reuniu para, assim, o Marcelo me convidou para pirar na batatinha comigo, para volver-se louco. Sim. Me disse, vamos fazer, sim, o que você quiser. E eu sei que você é um maníaco, e vamos lá. E aí saiu uma... Realmente, eu acho que se em algum momento eu tenho experimentado... Olha o louco. Se em algum momento eu experimentei com a performance dos outros, fazendo a performance dos outros, todo... Olha, eu tenho feito todo.
desde ações radicais minimalistas de um segundo até ritos xamânicos, eu tenho tentado tudo. Eu acho que essa foi a primeira vez, assim, como que o Carlos se submergiu na sua performance, assim, no seu personagem, na sua, né, de uma intensidade muito brutal, e aí tinha o Dançando por um Sonho. Vamos ver um para descontrair antes de... Vamos Sim, ver vale. Um videocinho do Dançando por um Sonho? Sim, um dos, claro. Um dos... Tiene que cerrar este, tiene que remover este para que busque... Sim, eu só estou procurando aqui, vamos ver. Puedo remover este aqui? Sim, remove, pode remover. Mientras tu procura outro... Já está aqui, já. Eu só tenho que... Tiene que cerrar esta. Eu tenho que fechar esta, né? Tú tienes que cerrar para que... Sí, ahora puede compartir un share una vez más. Share screen, share. No te olvides de marcar a la caja de sonido. Ah, sí. Caja de sonido. Sí, porque hay una cuadrícula que tiene que marcar. Me avisa si funciona, si no, volto a colocar, mas ya están dando para ver, ¿eh? Está dando para ver, vamos ver. Es solo de un minutinho, es uno de los promos o de las propagandas que se hizo para el One Man Roy. Es uno de los 17 promos que hay. El sonido sale, pero todavía la imagen se congeló en Click to Exit Full Screen. Entonces, ponga el full screen. Sí, deja así, sí. Así, bueno, está bien, ¿no? Sim, o que eu vou fazer é isso. Aí já está grande. Pronto. Sim, bueno. Vamos lá. É só um promo, dura um minuto. Me acuerdo de esto, incluso te vi unas veces en trozos, ¿no? Porque nunca seguía completamente. Sí, claro, y también objetivo, salía todo eso. Objetivo nunca fue que ninguém ia assistir tudo, né? Sí, eu fiz claro. 77 lives en un mes, louco. Mas assim, então eu descobri ali un potencial através disso. E eu me revi, assim, foi uma viagem pandêmica. Mais o particular, em termos de pioneirismo e tal, era que a gente não estava falando da pandemia. A gente estava sendo a consequência dela, mas não era sobre a pandemia, era como tentar sobreviver sadiamente fazendo loucuras, né? E também loucuras necessárias. O artista troca todo também, era isso, né? Eu tentei trocar todos os meus objetos com o público. E o pessoal Sim. entrava e ali tem que falar do Pedrinho, enfim. Mas, enfim, voltando para a questão da dança. Então, é um encontro muito novo, é uma vontade muito profunda que eu sempre tive e que eu não sei como isso vai acontecer, entendeu? Agora vem a dança contemporânea. Isso é uma afirmação nova para mim. Se eu sou bem honesto, a dança contemporânea nega a musicalidade, né? E a gente é só a musicalidade. Nada, para isso estamos aqui, não? Para revolucionar as coisas, pois se há que volverlos a fazer a que reformem a dança, pois lo hacemos. Já sí, está. Só perguntei porque esta é uma das coisas que me vi estando em um curso quando estava em PUC,
están en un curso que era al mismo tiempo de teatro, danza y performance, ¿no? Y los embates de estas cuestiones siempre aparecían todavía, ¿no? Porque, bueno, las personas que vienen de danza a veces no entendían cómo se daba nuestra relación con la cuestión del cuerpo. Con el teatro era un poco más fácil porque es un poco como la performance al fin ha robado muchas cosas de teatro todavía, ¿no? Pero en danza esto es ser un poco más compleja la cuestión. De todos modos, este también estaba en cambio en este momento, ¿no? Hay hoy artistas de danza que trabajan con coreografías, otros que no trabajan. Incluso hay esta formulación de André Lepeque de coreopolítica, todo eso. Entonces, sí. Siempre hay una ambigüedad, por decir, ¿no? Es por esto que te pregunté. Este es el toque de confinamiento que se está pasando ahora. Okay, es que está están teniendo toque de confinamiento. Sí, porque a partir de acá son 18 o 25, entonces ya las personas tienen que se quedar en la casa, no pueden más salir. Bueno, una cosa, un paréntesis, que algo que se me olvidó afirmar, una cosa pequeña, y aquí hace más poco, cuando estaba escribiendo el proyecto de doctorado, eu não tinha sacado uma coisa, e eu saquei isso depois do Juan Monroy, e eu saquei isso para falar para você com respeito à performance. Sim. Então, não está escrito no texto. E a performance, então, hoje entendo que advoga por um movimento decolonial. Que é, assim, no senso é, claro, estava inferido, mas não tinha afirmação no manifesto. Y como el manifiesto puede ser reescrito mil veces, porque está ali escrito que puede ser reescrito y será reescrito. Entonces, es una cláusula que ahora es muy clara, que ahora, tipo, faz como total lógica y sentido, exacto, mas que en un momento tal vez yo no pensaba de esa forma, y que eso es que más a diferencia de las otras dos, do reenactment y do reperformance. Que estas es de colonial. 80, pelo menos. Sí, muy interesante. Bueno, mira, nosotros ya estamos con 1:18 de hablas. Podríamos hablar aún mucho tiempo más, pero esto es ya un tiempo muy largo para un programa como este. Entonces, te voy a pedir que no te olvides de me pasar el portafolio, los links de portafolio, el link de la tesis, de la disertación de maestrado, que la maestría. No te olvides de pasar también el link, hay uno más, es de portafolio de la maestría. Bueno, no, el sitio ya lo tengo acá. Bueno, desearte que tengas mucho suceso con esta proposición de hacer el doctorado en esta cuestión. En verdad, pienso que probablemente es la danza que va a cambiar todo por tu interferencia, ¿no?, en este proceso. Quería que ahora, para terminar, te hablases un poco de otra cosa que desearía hablar, que no hablaste hasta ahora y que encuentres en tu obra como una importancia grande para tu trabajo también. ¿Qué es? No entendí la pregunta, Lucito. Que hablases ahora de alguna otra cosa que no hablaste antes, que también que tenga... para tu trabajo. No, yo creo que tú le pegaste como esta, a mí me gustaría como que existiese una,
Eu lembro muito, vou fechar com duas coisas, então só uma anedota sobre a maestria e outra sobre para finalizar, que es el video de finalización del Juan Monroy, para que la gente se anime a inscribirse ahí al canal. Sí. La idea es que a Marilyn, Carlos Marilyn y a Marilyn, aparte, van a continuar con el canal. De fato, parabéns, Lucito. Você virou meu youtuber preferido. Total. E a ideia é fazer um pouco mais de presença digital. Com a Marilyn, eu ainda não sei como negociar, no senso de, depois do Juan Monroy, tem muitas ideias ali, bom, mas enfim, e mais para que as pessoas se animem a ver, é um vídeo bem decolonial mesmo. E para finalizar, mas a anedota é a seguinte, a Ana Maria Tavares, que foi a minha orientadora, até quase o final do mestrado, depois foi o Carlos Fajardo, ela sempre falava que normalmente a obra de um artista gira em torno a três palavras, ou duas problemáticas, ou três. E ela sempre relacionou as minhas com culpa, punição e castigo. Eram como as três palavras que ela sempre usava. É. Hoje, assim, se eu tivesse que reformular essa questão, eu realmente entendo que sim, que existiam muitas dessas coisas. É, mas hoje eu talvez diria que essas palavras que você usou durante a entrevista, que é trânsito, queer, mas não queer, como dentro da sigla, da estranheza, e talvez outra que a gente usou muito é emaranhado, tipo, complexidade política. Tudo. Eu acho que talvez seria nessas três, mesmo que não são tão claras como culpa, castigo e... Sim, claro. Claro, e tem muito mais que ver com nossas circunstâncias, con nuestras circunstancias y con nuestra realidad, que esta es de culpa y de castigo. Este es muy barroco, mientras que ese marañado, el tránsito son cosas que el queer también, el kitsch, lo ridículo y todo eso, tiene mucho que ver con nuestra forma, digo, latina, no hispánica, brasileña, de ver las cosas y de lidiar con las cosas, ¿no? Sí. Entonces, tiene todo que ver, sí, claro. Sí, y finalmente somos eso, ¿no? Es difícil darse cuenta, pero es un poco eso. Bueno, entonces, para finalizar, así como para que dé, yo acho que da a 1:30 y va a dar casi exacta. es la finalización del Juan Monroy. Es como el último video que se sacó de las promos. Iba a mostrar el primero, pero el primero pues es todo lo que ya pasó. En cambio, este es como lo que quedó. Y es bien de colonial, yo creo. Así tenga millones de problemas. Entonces, vamos lá. El último, entonces, la última sería de screen. Y aquí está. Share. Ahí se ve, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Aqui, listo. Vamos lá. Carlos Monroy,
Leonardo da Vinci, Carlos Roy, Gerard Richter, Carlos Roy, Sida, Carlos, Carlos Roy, Anna, Carlos Roy, Marcelo, Chamo, Carlos Roy, Pablo Picasso, Carlos Roy, Jackson Pollock, Carlos Roy, Sandro Botticelli, Carlos Roy, Fernando Botero, Carlos Roy, Piano. Feliz Amor, que hace envidias, Andy Warhol, la que hoy gusta, hoy dice, Luis Caballero, Luis Caballero, y Carlos Roy, José Bosch, y Carlos Roy, Andrew Pike, y Carlos Roy, Choco Ono, Carlos Roy, Tres Café, Carlos Roy, Harina Bramoy, y Carlos Roy, Chris Norby, Carlos Roy, La Belleza, Carlos Roy, Pedro Nero, Carlos Roy, Romero, Carlos Roy, Ahí está. Muy bueno. Esto me voy a remover a la imagen. Ajá, porque, sí, sí. Se, tú cierres, por favor, porque voy a compartir. No sé si dice eso en español. Estoy intentando ahora. Compartir, sí. My thing. Compartir esta imagen acá, porque ahora. Esta es la imagen que me ocurre, después volvemos al inicio. Esta es la tapa de tu site, de tu sitio, y ahí estás como Tarsila do Amaral, que no todos los latinos la conocen, y que es un artista, lo deseé mostrar, porque ahora hay todo un debate, no sé si tú sabes, con relación a Tarsila, porque el año próximo hace 100 años de la Semana de Arte Moderna en Brasil. La imagen de Tarsila, que es una imagen icónica, como tú la tomaste, ahora está en proceso muy de cuestionamiento, de incluso de en todos los discursos identitarios que se critica cómo serían esta clase dominante modernista, sí, paulista, blanca, todo eso que sí, pero de todo modo esto es interesante porque tú, cuando tú hiciste esto, no tenía en consideración necesariamente esta cuestión, y que ahora esta cuestión está por decir como en evidencia. Entonces, hay una perspectiva de tu trabajo que esto que me hace decir que tú piensas unas cosas muy avante. Hay una perspectiva de tu trabajo que ahora gana otro sentido, ¿no? Este video que tú presentaste tiene todo lo que significa una, por decir, ambición de un artista de dialogar con toda su historia y al mismo tiempo la necesidad que tiene este mismo artista de hacerse, no solo de hacerse cargo, pero también de abandonar todo esto y de hacer de sí mismo una otra cosa. Esto es lo más difícil y esto es muy interesante. Sí. Solo para cerrar lo que dices de Sarita, y de, pues, como de todas estas... yo diría que no son ni siquiera relecturas, sino que son como dentro del proceso de construcción social, pues cosas que van surgiendo, ¿no? Como, ay, pero entonces esto tiene muchos problemas, porque yo también creo que como artistas también debemos entender que justamente a gente está en un proceso de construcción y que ellos no veían eso y que ahora nos toca verlo a nosotros y que entonces lo que tienen que intentar es hacerlo, reformarlo, reformas, sí, hacerlo de forma diferente. Tenemos que hacer las grandes reformas. Querido Carlito, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Me cuido de no hablar obrigado. Muchas gracias, muchísimas gracias.
fue un encuentro increíble. También nos despedimos de todas las personas que asisten, que ven este video, no solo a los que están en Brasil, pero quiera Dios que también todos los que están en América del Sur, en América Central, que se puedan ver. Sí, se divulgará, se divulgará, se divulgará. Yo lo divulgaré, por lo menos para Colombia. Ah, por favor. que esto es el propósito, no sé, o sea, que se torne una discusión de nosotros todos para que podamos pensar en una performance de facto latinoamericana, ¿no? Gracias muchísimo, querido. Quedas ahí, que vamos a despedir ahora, después nos hablamos. Uh-huh. A todos, mucho obrigado. En el próximo mes, siempre en la tercera, el tercero jueves del mes, ¿no? Siempre aquí está en portugués, Perfo Latino, una vez por mes, el tercer jueves, o en portugués, si quieres, ¿no? Estamos aquí con Perfo Latino, entonces volvemos en el próximo mes una vez más. Gracias a todos, hasta la próxima. Chao. Chao, que estén bien. Bye. Bye.